Io credo che programmi come questo aiutino l'avvicinamento dell'Europa e dell'America Latina in una sorta di cittadinanza transcontinentale, proprio perché si basa sull'attività e sullo scambio di comunità locali molto vicine ai cittadini. Il concetto di partenariato è quello che a me fa pensare a una relazione non fra stati, ma una relazione fra popoli, fra comunità, fra realtà molto attive sui temi che interessano la gente, la città, la popolazione, i diritti dei cittadini. Penso che il risultato più importante che abbiamo raggiunto con i paesi con cui abbiamo lavorato, Bolivia, Perù, Argentina, con la frontiera andina, è stata quella di sviluppare una forte coesione tra territori che erano molto diversi, creare una capacità nelle popolazioni, nei cittadini, di farcela da soli e imparare a lavorare in gruppo, che è poi lo scopo reale della cooperazione internazionale, la cooperazione decentrata. E in questo modo è stato creato un corridoio turistico tra la Bolivia, il Perù e l'Argentina, e quindi posti di lavoro, uno sviluppo delle politiche perché sono più di dialogo, di scambio, e una forte unione tra le due identità che erano tanto diverse, Aymara e Quechua. Yo considero que la principal contribución que ha tenido Urbal es que nos ha ayudado a mejorar tanto la gobernanza a nivel vertical como horizontal, en el sentido que nos ha permitido a varios municipios accesar a diferentes niveles del gobierno y tener y romper esquemas tradicionales que individualmente hubiesen sido sumamente difícil lograr, y el agruparnos en un proyecto hemos logrado articular acciones concretas con institutos y con ministerios de nuestro país, de nuestros dos países, tanto Honduras como Guatemala, y eso nos ha permitido una experiencia positiva en el sentido de la gobernanza vertical, que al grado tal que nos pone como municipios modelos en asociaciones con las diferentes instituciones en nuestro país. Yo destaco dos grandes aportes en el que estemos actuando en el marco del programa Urbal. La primera de ellas sería la legitimidad que nos entrega el pertenecer a este programa cuando tenemos que implementar las acciones de nuestro proyecto, y sobre todo cuando tenemos que dirigirnos a autoridades políticas, porque estamos hablando de procesos de reflexión en torno a políticas públicas. Y en segundo lugar, hay dos elementos muy importantes. Uno de ellos es la entrega de metodología y de instrumentos que está generando el programa, que va a permitir que cuando se finalice esta etapa se queden en los diferentes territorios para que puedan seguir trabajando en esa línea. Y por otro lado, el hecho de pertenecer a una red, a una red que se está consolidando entre diferentes municipios de Europa y América Latina. Los socios sienten mucho la visibilidad que tiene ahora con la contribución del programa que no estaba antes en el Urbal 2. El segundo punto es que han podido compartir los instrumentos, la metodología que se van llevando en este proyecto con otros proyectos y pudieron hacer interconexiones con otras redes de socios. El tercero es una contribución a la clarificación de la cohesión social como idea que en América Latina no es muy practicada. Esto portó una posibilidad, las tres cosas portaron la posibilidad de tener una interlocución con la parte política de los socios que apoyaron mayormente el proyecto, porque se hubo un cambio de visión y lo técnico tiene respaldo de la parte política. Por una parte, creemos que la integración en una comunidad como la que es el Urbal nos da la oportunidad de conocer realidades muy diversas que complementan nuestro proyecto y nos permiten un desarrollo mucho más interesante de nuestras actividades.
La parte del marco conceptual que supone todo el apoyo de Urbal es muy interesante para nosotros también porque facilita mucho el aprovechar el intercambio de experiencias con esas realidades tan diferentes que nos encontramos aquí. Y concretamente para el Ayuntamiento de Alcorcón, como líder del programa, nos está facilitando el ver otras formas de entender la cooperación internacional, lo cual para nosotros está siendo también algo muy interesante y muy, muy beneficioso. Además de los recursos que te facilita el programa Urbal, los recursos económicos, lo que nos permite es inscribir un proyecto de esta magnitud en una estrategia a largo plazo de creación de empleo y de tratamiento ecoeficiente de los residuos sólidos en los países, en las ciudades donde estamos presentes. Managua, San Salvador, El Callao en el área metropolitana de Lima, con el acompañamiento de Toulouse y de Montevideo. Reconocer la importancia de la cooperación norte-sur, sur-norte. Evidentemente, esta experiencia nos permite reconocer los conceptos que tiene el mundo europeo sobre la cohesión social, sobre los territorios, sobre las políticas públicas, las metodologías y todas las iniciativas que ellos tienen, que es un aporte sin duda a este encuentro, pero en América Latina también tenemos mucho que aportar. Tenemos experiencias, tenemos historia, tenemos también conceptos, metodologías, y lo entiendo de esa manera, de ida y vuelta. Algo muy importante que nos ha aportado Urbal 3 es sobre cómo hemos hecho políticas públicas, en la elaboración de políticas públicas, por ejemplo, Ciudad Limpia y Territorio Compartido, que son dos políticas que nos han ayudado a realizar. Y algo bien importante también es dar importancia sobre cómo como mancomunidad podemos ser más escuchados porque estamos muchos territorios unidos. Y algo también muy importante es algo práctico, que es el intercambio de experiencias, es donde más se aprende a cómo realizar una mejor gestión y un mejor trabajo. Para nosotros la apuesta por la construcción de ciudadanía, de cohesión social, pasa por principalmente tomar la decisión política de contar con los ciudadanos, de motivar a los ciudadanos, y en esto encontrar un socio estratégico como la Unión Europea a través del programa Urbal 3 en asocio para poner todos los recursos, todas las experiencias y la posibilidad de conocer experiencias de otros países en este esfuerzo de construcción de ciudadanía, nos parece que es el principal aporte.